Va fer el Romax, ja sabeu, que era un desuíquer, que tingué que explicar-ho en castellà, perquè era el director d'una... Imagina que prestigiosa revista, perquè clar, si l'home la creia en castellà, tronada, l'ha tronada. Tingué que explicar-ho en castellà i el pobre home li venia justet. En fi, què tal això? Muy... Això està molt alt. Que no sóc soprano, Sí. Muy, senyor... Muy señor mío y amigo, director de la tronada, le escribo por el motivo de contarle la velada que hubo el domingo vencido. L'encargada de la fiesta que fue María la chapa por contraer matrimonio, o mejor decir, casa. Su hijo mayor rapelo que son de muy buena casa y la hija de Buderón, chica daspienta y cachaza. Y la hija de Buderón, chica daspienta y cachaza. Convidaron a la cena lo mejor de cada casa, las higas de caga en pena, las de sos y la caraixa. De pollos estaba el moco, el caguit y veredolaga, que vayan como una trompa y menchan como una draga, que vayan como una trompa y menchan como una draga. El corral donde soparon, netellado a ramasadas, y a no lin cabía más, d'aligante que paraba, y que de lluminaciones que de las cuerdas colgaban, compuestas de pimentones que en un ansas aguantaban, compuestas de pimentones que en un ansas aguantaban. Y en las baranas del pozo llevaba muchas canelitas, y bruguitas a fin de que hicieran gozo, y las paredes, la mar, fue lo que más les chocó, fue lo que más les chocó a los pollos de sueca, con borlas de lengua dueca y asquitadas con yepó. El yepó es ese tarquimet que es mal, precioso. El yunche. Ja veurem en sueca lo menjar. Se comieron entre todos tres friperadas de ratas en suquito cuentitas y mezcladas con patatas, y había quien en un rote apagaba una canela y hacía más alborote que el tiro de una pistuela, y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. Luego una buena ensalada que se llevan divia y nixones, y para postre melones, y luego trago y rotada, y una vez sopados bien y con la pancha bañada, la m'obsequio a los femellos con un cigarro de garba, la m'obsequio a los femellos con un cigarro de garba. A las femellas les dio a cada una un got d'orxata, hecha con un cubilete que tenía un dit de caspa. Aliviantaron los trastos de la cena que estorbaban y dieron principio al baile que ellos tanto deseaban, y dieron principio al baile que ellos tanto deseaban. El baile. La orquesta se componía de tres xiulits de ferratge i de pinyols d'ambercueque. Hi havia vaca 50 flautes de carabassera que a cada vez que tocaven fotien tan gran de gresca que feien espantar l'aca, i jo no sé qui poguera escoltar tan gran de traca. Anem amb Maria la Chapa. La Chapa pidió a la orquesta una mazurca botada y se agarró con un cover en circunstancias bufadas, que al pegar la mitja vuelta se le han creullat las camas.
Y en una lopa la dueña le arrelló dos o tres ratas de las que había sopado, que la puso arrebucada. Al ver esto cagan pena y la gente encorralada se subió en una caída para ver lo que pasaba y sin se voler tocó un farolito en la manega y se arrelló por de encima todo el óleo de la lámpara y se arrelló por de encima todo el óleo de la lámpara. Y con todo este caleño del uno trayendo agua y el otro con un palmito al vomitante avientaba, caga en pena con un drapo, la mancha se netellaba. Caga en pena con un drapo, la mancha se netellaba. Ahora es novios. Y mientras dio la ocasión de tan grandiosa empastrada, el novio y la puderón, la cana va a ser casada, sansiegaron en el baile y armaron tal ensalada que no quedó un convidado por quien fuera criticada, que no quedó un convidado por quien fuera criticada. Su madre le dio un pasón de pesix y sabatadas y hubo tal revolución que las chicas asustadas gritaron la vigilancia, lo cual se han vuelto al retener a toda la aristocracia y allí los tendrá perenne, y allí los tendrá perenne, dando que otra cosa ya hayáis.